Este es un baile que me gusta mucho, está muy bueno para disfrutar. Pero te advierto que lo más seguro es que tú muy pronto te contagiarás. Este es el baile de la quechulada, el que se escucha en cualquier lugar. Júntense todos que con este ritmo estoy muy seguro que van a bailar. ¿Qué tal nuestra gente? Saludándoles de nueva cuenta en una emisión más del programa Más Quechulada, ya. ¡Oye, pues qué ruidosos! ¡Yo soy Don Genacio Lacio! ¿Y tú qué eres? Yo soy el güero de los jugos. Bueno, ya me dicen güero jugoso porque viene nada más. ¡No, hombre, cuál jugoso! ¡Estás como un mango! Oiga, Don Genacio, vamos a darle la bienvenida a toda la raza que nos está viendo y saludándole a todo Nuevo León, todo México y Estados Unidos, que está muy al pendiente de lo que andamos haciendo, oiga. ¡Y a todo el mundo! ¿Cómo no? Porque nos llegan por todas nuestras redes sociales. Por cierto, búsquenos tal cual como Canal 28 Nuevo León, y oiga, mandando un inbox para que estén enterados de lo cómo pueden estar registrados para que puedan participar en el programa de Más Quechulada. ¿A dónde van a mandar ese inbox? Canal 28 Nuevo León. Ponen el nombre de su agrupación, el celular, y ya la producción se pone de acuerdo con ellos para que puedan participar y demostrar su talento en Más Quechulada, oiga. Oye, qué padre. No, yo voy a mandar unos dos, tres, claro, de que sí, de la colonia. No, pero, oiga, se ocupan talento de veras, no me va a aventar puro cascajo. Oye, espérate, vos. Si ya te aventé a ti, jalaste. Oiga, hablando de enchiladas, ¿ya se dio cuenta dónde estamos? ¡Claro! ¿Dónde estamos, oiga? ¡Pues en la arena! ¡Claro que sí! ¡En Monterrey! Oiga, pero no es un juego cualquiera. Vinimos a jugar fútbol y a convivir con los grandes artistas de la música norteña y de la música de banda. ¿Cómo ven? O sea, norteños contra banda. Es correcto. Ya escuchó Julián Álvarez. Ah, Julián Álvarez. Ese es uno. Don Chayo, los Cardenales. Don mira Chayo. La mascota. Pero mira, aquí tengo la mascotita. Mira nada más. Pues qué chulada, ¿eh? ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Claro. Bueno, los norteños, porque hay que defender lo nuestro, ¿verdad, Don Gelacio? ¡Ah, claro que sí! Y ahorita lo seguimos, ¿eh? Muchas gracias, muchachos. Oiga, y así de esta manera vamos a darle la bienvenida a este gran programa llamado... ¡Más Quechulada! Así iniciamos, vamos y regresamos. Llevaste lo mejor que yo tenía, acabaste con toda mi juventud, me dejaste solo y triste en esta vida. ¿Cómo lo hacen muchas gentes como tú? Pensado que he caído en la tristeza, te aseguro que me voy a levantar y con solo sacudirme la cabeza de mi mente yo te tengo que borrar. Las heridas van sanando y la mía sé muy bien se curará, porque todo en este mundo va cambiando y otros brazos me tendrán que consolar.
tiempo las heridas van sanando y la mía sé muy bien se curará, porque todo en este mundo va cambiando y otros brazos me tendrán que consolar. Me despido, esta es mi retirada. Ahí te quedas, ángel mío, con tu orgullo y vanidad. A tu forma de amar, siento que no me acomodo, porque yo me entrego todo, tú nomás a la mitad. El amor con el amor, todos dicen que se paga. Yo te quiero pagar, aunque no te debo nada. La cuenta vamos haciendo, cuánto te salgo debiendo. Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti. Tú no me puedes pagar con tu pobre amor barato, con él no pagas ni el rato que a tu lado me perdí. Dicen que se paga y yo te quiero pagar aunque no te debo nada. La cuenta vamos haciendo, cuánto te salgo debiendo. Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti. Tú no me puedes pagar con tu pobre amor barato, con él no pagas ni el rato y a tu lado me perdí. Y bueno, seguimos con más de nuestro programa Podcast Chulada con mi compadre amigo Presa. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, compadre. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar saludando a todos los colegas. El ambiente está bien bonito aquí en Monterrey. Qué bueno, compadre. ¿Cómo te ha recibido la gente con tu música aquí? Gracias a Dios, muy bien. Estamos volviendo aquí a Monterrey. En enero venimos a cantar precisamente aquí en Arena Monterrey con Julián Álvarez. Entonces, muy contentos porque el viernes cantamos de nuevo. Oye, tremendo padrinón, casi nadie, oiga. No, es un gran amigo, Julián. Soy muy agradecido con él y con su familia por el apoyo que me han brindado. Excelente. Compadre, la gente de Monterrey es muy especial para la música. ¿Tú qué piensas de que el género banda se está pegando aquí muy fuerte? Bueno, el norteño no lo podemos soltar, pero haciendo esa fusión, ¿cómo ves a la gente? La gente de Monterrey tiene muy buenos gustos musicales. El norteño que se da aquí es un norteño muy, muy característico y qué gusto que la banda, la música de allá en mi tierra, está sonando en otro lado. Así como la música de Monterrey es bien recibida allá en mi casa, qué bueno que aquí también se está recibiendo muy bien. Es un al revés volteado, como decimos acá. Algo así, pues estamos muy contentos de volver acá. Claro que sí, don Gerardo, ¿qué le iba a decir? Oye, pues con ese ruidazo, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Pero, ¿cómo te ha tratado la gente aquí en Monterrey? No, bien bonito, la verdad que desde el día de ayer que llegamos la gente, pues un cariño muy especial, la gente de Monterrey tiene un cariño muy especial y el día de hoy no ha sido la excepción. Oye, cabrito, carne asada, ya te llevaron. Ah, ya probé el cabrito, por fin se me hizo probarlo y fue una muy buena experiencia. Excelente, compadre. Bueno, que sigan los éxitos, las bendiciones y a seguirle echando ganas. Muchas gracias por el apoyo. Continuamos con más, esto es Podcast Chulada con Don Genacio, con mi compadre Cristian y el bueno de los jugos. Vamos y regresamos. Pero te advierto que lo más seguro es que tú muy pronto te contagiarás. Este es el baile de la Que Chulada. El que se escucha es... Seguimos con más de Posqué Chulada aquí desde las instalaciones de la Arena Monterrey con mis amigos del grupo. Oye, casi nada.
por fin que se me hizo, Nachito. Oiga, pues qué chulada, aquí andamos echándole ganas. Un abrazo a toda la familia que ve este bellísimo programa. Un abrazo a todos los fans de La Fiebre Local. Claro que sí. Helios, hasta por fin que se me hizo entrevistarlo, compadre. Dame, un gustazo, amigo, ya sabes. Somos amigos de hace mucho tiempo, de otro lado, ¿verdad? Pero nos venimos a topar casualmente aquí y me da mucho gusto saludarte. Claro que sí. Jonah, no me abandones, ¿qué se siente convivir con toda la raza musiquera, compadre? Un agasajo, hace mucho que no convivíamos con artistas como Julián Álvarez, como ese tipo de artistas muy, muy grandes, y hoy verlos y jugar con ellos, tirarles patadas y llegarles con cuerpo como si fuéramos camaradas de la cuadra, está muy bien el evento, muy a gusto, muy contentos, muy felices. Claro que sí, y arriba Podaca, arriba La Fome. Arriba San Nicolás, yo soy de San Nicolás de los Garza, la Fomerraita de este lado. Ahí está un ladito. Saludos a todos los vecinos por ahí de la colonia Villalobos, Héroes de México. Claro que sí. Compadre, ¿qué se siente estar conviviendo con toda la raza? Pero aquí no hay rivalidades, que norteños contra banda. Aquí todos somos iguales. No, digo, pues generalmente te los encuentras en una gira trabajando todos. Digo, somos amigos de tantos años, bendito Dios. Pero hoy nos convierte en rivales el color de la camiseta. Pero pues igual estamos hechos garras, todo el mundo no está bueno, todos piernas blancas y fueras. Oye, dice Don Gelacio que no los conoce. Es que Don Gelacio es de ahí de la Fomerrey 4, nosotros somos de la Villalobos. Es correcto. Es que salimos de pleito. ¿Desde cuándo los conoce? Desde los planes de aquel hombre. Yo de lo vine a hacer. Y su papá, un saludo. Un saludo a tu señor padre. Lo queremos. Por cierto, mucho. Este fin de semana es el Día del Padre, si lo acostumbran a festejarlo, compadre. Bueno, nos la pasamos trabajando. Bendito Dios, este año nos dio la oportunidad de descansarlo. Y obviamente nos lo vamos a pasar con él, toda la familia. Estaba un poco ahí delicado de salud, pero muy contentos de que Dios nos permita pasar con él un día del padre más. Claro que sí. Vemos que unos sí se ejercitan y demás, ¿verdad, compadre? Pues ahí le hacemos como que hacemos ejercicio, pero no te creas, también me aviento las de harina y las cervecitas. Oye, dicen que eres tigre, pero para las de harina, compadre. Bastante, bastante. Compadre, agradecidísimo por el apoyo con la gente, compadre. En redes sociales están bien fuertes. No, gracias a Dios. Nos han apoyado muy fuertemente. Y ahorita tenemos chicas de nuestros clubes de fans que vienen de Piedras Negras, vienen de Tampico, de Monclova. Y ellas tienen 3 días haciendo fila aquí. 3 días. Y eso es bendición para nosotros. Y estamos muy agradecidos con ellas. Oye, qué gran bendición. A como dices tú, de que lo que hace un fan, lo que es capaz de hacer por estar conviviendo un ratito con ustedes. Una foto, un beso, un saludo, un abrazo. Definitivamente, hagas lo que hagas, nunca vas a tener con qué pagar ese sacrificio y ese amor que te tienen. Les agradecemos de todo corazón. Lo único que podemos hacer es música para ellos. Claro que sí. Don Gelacio, ¿qué me iba a decir? ¿A Jonas qué le iba a decir? ¿A Jonas qué le iba a decir? Ah, dicen que es el más chamaquío, que es el más pispireto. Es un chisguete del camote. ¿El qué? Es un chisguete del camote. Oye, pues, ¿cómo te sientes en este tipo de eventos? Muy contento, muy feliz, desde siempre, desde que nacimos, con la música en el corazón. Y ahora estar en un escenario así de grande, con artistas así de grandes, muy emocionado, muy contento. Y creo que un poco nervioso todavía. Ándale, pues, a mí me da gusto también, porque al ver a los grupos no actuando, pero jugando, quiere decir, pues, que es una parte de su vida. Es como una medicina para ustedes, descansar, jugar y ver a su familia, porque siempre andan afuera. Claro que sí, pues el deporte es muy sano, y todavía combinarlo con lo que no es la vida de todos los muchachos que estamos dentro de la cancha, porque es la verdad, la música, vivimos de la música y la vida es de nosotros. Dale, gracias. Gelacio, déjalo. Está bien sordeado, no quiere participar. No lo agarres. Es que no cabe en la cámara. No cabe en la cámara. ¿Algo más que quieras agregar, compadre? No, mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por su espacio, mucho gusto saludarlos. Conocerlos, bueno, te conozco ya desde hace mucho tiempo. Un saludo para todos los de su programa. Sigan apoyando la música de La Fiebre Loca.
Compadre, ¿algo que quieras agregar? Redes sociales y el agradecimiento. Claro, las redes sociales son Fiebre Loca con V, Fiebres con V, Loca es doble Oca. También para que sigan las redes sociales de Monterrey Music, nuestra casa de representación. Agradecerles a ustedes el espacio que nos brindan, muy agradecidos. Y agradecerles a todos los fans que se dieron cita al Juego de las Estrellas esta noche. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Y ellos son... ¡Fiebre Loca! ¡Pues qué chulada! ¡Vamos a un corte y regresamos, Don Calacio! ¡No le cambies! Siempre estar contigo, nada más dime
estamos jugando. Tu retrato aquí lo llevo, nada más te estoy mirando.
nació en el roble. Me dicen que soy arriero porque le chifla y se paran. Si les aviento el sombrero, ahí ya verán cómo reparan. Ay, 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 ay. Y échale bonita. Y ay, mamá, por Dios, sí, por Dios, qué borracho vengo. Me sigo a la tambora, me toqué en el sequito. Después el niño perdido y por último el torito. Ay, pa' que vean cómo le brillo. Ay, 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 ay. Y ay, mamá, por Dios. Y eso es, qué chulada. Échale bonito. Pero de eso nada tengo. Todos me dicen el Junior, Junior, pero con suerte. Cuando se saltó un gallo y no me le arranco a la muerte. Ya, ya, ya. Y ay, mamá, por Dios, sí, por Dios, qué borracho vengo. Me sigo a la tambora, me toqué en el sequito. Es el niño perdido y por último el torito. Ay, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. De los corridos inolvidables, eso se le dice. A la voz de los niños están en Eva. Lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira. Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira, ni traen su itinerario a los que traen en la mira. El jefe siempre salen los regalos. Unos les traen sementales, otros traen carros del año, otros arriesgan su vida y el regalo sale caro. De un acérrimo enemigo, era el que más estorbaba y él emprendió su camino. Iba a rifarse su suerte a buscar a aquel bandido. Estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado. Toda la gente del Chaco por doquiera te ha buscado. Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro. We'll be right back.
agarraron a balazos. Barbarino tuvo suerte. En el rostro del bandido se le dibujó la muerte y lo sube a su marquís para llevárselo al jefe. No tengo mucho dinero para regalarle un carro. Discúlpeme usted, señor, estos presentes son caros. Abra la cajuela, jefe, este es mi humilde regalo. Seguimos con más de Pues Qué Chulada con mis amigos de Los Tercos. ¿Cómo no, muchachos? Un fuerte aplauso, ¿cómo no? ¡Don Gelacio! Oye, un gustazo. Yo tenía ganas de tenerlos enfrente porque están triunfando Los Tercos. Que sí. Son igual que yo, pero yo soy terco, pero con mi vieja. ¿Qué les parece la convivencia que están teniendo ahorita entre la raza norteños y los de banda, compadre? Fíjate que gracias a Dios, ese es nuestro año consecutivo que venimos, pero hoy ya nos tocó jugar. Ahora tienen los pelotazos. Sí, compadre. Ahora sí, para la que se está, yo creo que es la convivencia. A veces hay días que no nos vemos entre grupos y es el momento de ver a través de los amigos, de las agrupaciones. Correcto. Otra faceta completamente diferente a lo que la gente está acostumbrada a verlo, compadre. Sí, la verdad que... apoyamos al 100% este tipo de eventos. Muchas gracias a la mejor por la invitación. Y bueno, nosotros somos apasionados del fútbol como cualquier regiomontano y ahorita ya nos va a tocar entrar a jugar un ratito. Compadre, están dando mucho que hablar en las redes sociales, están bien pegados y yo sé que ustedes directamente son los que contestan. ¿Qué les dice la gente? ¿Cómo los apoya? ¿Cómo está la onda? Fíjate, como tú mencionas, bueno, pues tú también, tú más que nadie estás en las redes sociales. Ahorita es la inyección que hacemos para que estar cerca de nuestras fans, de todas las fans. Y si me das chance de decir nuestras redes, en Facebook e Instagram nos encuentran como Los Tercos y en Twitter @tercosoficial. Y cuando mencionas, nosotros somos los que contestamos los mensajes. Directamente, qué chulada, qué te sientes, compadre. La verdad, bien, bien agradecido con la gente que los quiere y se los demuestra aquí y en donde sea. Sí, así es, como siempre, agradecerle a toda la gente, a todos nuestros grupos de fans. Y la verdad que para ellas no existe el mal clima. Siempre están presentes donde estamos y la verdad que lo valoramos mucho y muchas gracias a ustedes por esta entrevista y pues ya saben que aquí están sus amigos Los Tercos. Don Gelacio, ¿qué le quería decir? ¿Qué me dijo? ¿Qué sentían al estar ahorita en un lugar que todos quisieran estar? La verdad que es una satisfacción muy grande que poco a poco Los Tercos van creciendo. Este es el segundo año consecutivo, como dijo mi compadre, y muy contento hoy. En este año ya nos tocó jugar y feliz de la vida de estar aquí. Pues muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Bueno, oye, ¿algo más que le quieras decir a los fans, seguidores de Los Tercos? No, primeramente agradecerte a ti, compadre, por el espacio que nos das y que nos sigues en todas las redes sociales y escuchen nuestro nombre de tráfico que está en cualquier plataforma digital. Muchas gracias, muchachos, que sigan los éxitos, las bendiciones. Muchas gracias, un saludo a toda la gente que lo ve y aquí están Los Tercos, un beso a todas las trompudas. Claro que sí. Vamos a un corte y ahorita regresamos, don Gelacio. ¡No le cambie! ¡Eso es Pues Qué Chulada! Gracias, muchachos. Que sigan. Seguimos disfrutando de las acciones del fútbol aquí, oiga. ¡Qué padre! Yo le voy a los norteños, ¿tú? A los norteños también. Hay que defender lo nuestro, don Gelacio. Entonces, ¿por qué sigues a Julián Álvarez? No, pero lo saludé. Acuérdese que él es norteño banda. Julián Álvarez y su norteño banda. O sea que salió abusado. ¡Oiga! ¡De los dos! ¡Pues qué chulada, oiga! ¡Oye, qué bonito! ¿Cómo no? Pocas veces vemos este tipo de actividades entre los gruperos y sobre todo de las cosas que pasan entre ellos, que acostumbrados a verlos arriba de un escenario y ahora conviviendo entre ellos. Lo que pasa es que les hace falta a los gruperos porque
ellos no tienen descanso, ellos andan para arriba y para abajo, pues por toda la República, por Centroamérica, pues trabajando, y entonces un evento como este, pues como que es una terapia para ellos. Es correcto, así como cuando conviven entre ellos en su familia, pero ahora pues para ellos son una familia de hermanos, pero todos músicos. Así ¡qué es. Chulada! ¿Cómo ve? No, pues qué padre. Oiga, vámonos a un corte y ahorita regresamos con más de Pues Qué Chulada. ¡No le cambie! ¡Ahorita regresamos! Que tú muy pronto te contagiarás. Este es el baile de la Qué Chulada. El que se escucha es... ¡Oye! ¡Qué feliz y qué contento me siento al estar con un gran amigo! ¡Claro que sí! Aparte de ser amigo, pues oiga, casi todos los días nos vemos, Chayín y yo, oiga, es cliente frecuente de Jugo Los Güeros. ¡Pues sí! ¡Qué padre! ¡Pero no le sé si es tanta agua! ¡No! ¡Qué pues! ¡Qué me conoce, pueblo tanteo! ¡Tú diles la verdad, Chayín! ¡No! ¡La verdad es que... siempre pasamos por ahí por nuestro amigo padre trabajando y siempre llegamos allá a consumir uno de sus jugos que son muy ricos y muy saludables. Compadre, hablando de enchiladas, ¿qué se siente convivir con tanta raza musiquera, tanto norteño como banda? Pues es un honor siempre para nosotros que siempre que nos invitan a convivir con todas las bandas, todos los grupos norteños, compañeros de nosotros, nos sentimos muy orgullosos. Claro que sí. Otra de las cosas que vemos, Cardenales, 36 años, compadre, y siguen vigentes, tanto en radio, en televisión, en los medios, sobre todo en las redes sociales, reventándola bien y bonito. Sí, bendito Dios que sí, la gente nos ha apoyado bastante bien, y aquí seguimos, ya son tres generaciones, la gente apoyándonos al 100, nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo. Claro que sí. ¡Gracias! No, pues, ¿qué te puedo decir? Es para mí un honor estar con Chayín, con su papá. Claro. No más que su papá, ¿quién sabe dónde? Anda dirigiendo los equipos. Él es el DT de aquí. ¿De qué equipo es él? Oye, a todo vuelo. Los Tigres, compadre, los Tigres. Ah, los Tigres, compadre. El equipo de mis amores, de tus amores. Y ya va a empezar otra vez el fútbol. Entonces hay que venir con todo esta temporada 2018. Claro que sí, compadre. Gracias. ¿Algo más que quieras agregarle a la gente? Pues Qué Chulada. No, pues agradecerles el apoyo que nos han brindado al programa de Qué Chulada. Don Gelacio, mi compadre, Boros Jugos. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, compadre. Gracias. Seguimos con más. Esto es Pues Qué Chulada. Con Chayín de Cardenales y todo el bandolón de la raza. Gracias. De a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Confiesa de mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¡Hoy! Y esto es Natalio Yervino, Los Arrieros, compadre. ¡Suena bonito! ¡Dice! De mujer que si hace tarde y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríele, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Discúlpame si
y te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Discúlpame si te hago otra pregunta. Que vive en la selva, tengo que ir a la montaña para visitar una linda campesina que vive en la selva y se llama Flor de Campo, no renatural. Tengo que ir a la montaña para conocerla y se llama Flor de Campo, no renatural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Cuando ella venga de día a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Vive en la montaña, adorada de sus padres y muy consentida. Esa linda campesina vive en la montaña, adorada de sus padres y muy consentida. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escuche a las aves. Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escuche a las aves. Sus padres ya muy consentida. Esa linda campesina vive en la montaña, adorada de sus padres ya muy consentida. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escuche a las aves. Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escuche a las aves. Muy bonita, fíjate que yo he participado como director técnico en otras ciudades y Mazatlán y Monterrey siempre han llevado un buen récord en el público. Muy bien,
Monterrey los quiere mucho y bueno, pues qué mejor que convivir como una fiesta, no solamente entre los músicos, sino el público en general este tipo de eventos. Claro que sí, de eso se trata, de que el público tenga un entretenimiento y qué bueno que lo hace la mejor, ¿no? Entonces, el Juego de las Estrellas siempre ya se está haciendo tradición, ya tenemos como 3 años viniendo consecutivamente y pues no nomás aquí en Guadalajara, en Mazatlán, en diferentes ciudades de la República, vamos a participar en el Juego de las Estrellas. Claro que sí. ¿Algunas palabras para la gente de Monterrey que los quiere mucho? No, pues qué te puedo decir, el público de Monterrey ya adoptó a la arrolladora y pues nosotros los queremos más. Es correcto, don Genesio. Don René Camacho, tuve el honor de entrevistarlo 2 o 3 veces cuando yo estaba en otra estación. Tal vez no se acuerde de tantos locutores que ve, pero yo soy Jorge Lacio. Sí. Gracias, me da mucho gusto verlos triunfar. Muchas gracias y pues quiero mandar un saludo para toda la gente y pues sí lo reconozco desde que lo vi, allá estábamos en la rueda de prensa y pues hoy que siga siendo uno de las leyendas de la noticia. Muy bien, pues muchas gracias. Y que Dios me los bendiga donde quiera que andan. Muchas gracias. Y recibo un saludo de mi hijo, Osvaldo Martínez del Pollo. Órale, saludo igualmente de aquí para allá. Muchas gracias, don René, que sigan los éxitos, las bendiciones. Y bueno, Dios me los siga bendiciendo, ¿eh? Gracias, saludos para todos. Y bueno, todo lo que en principio tiene un final, oiga. Oye, pues, yo apenas iba a entrar yo a relevar a los norteños, hombre. ¿Pero a quién? ¿A quién iba a relevar? A los norteños. ¿Estás seguro en las condiciones que se encuentra y se iba a meter así? ¿Cuáles condiciones? Yo quisiera estar como yo de fuerte. ¿Seguro? Pues que come ya para que diga que esté fuerte, pues porque lo va muy... Nomás sopita y frijoles. Con un molcajete. ¿Cómo no? Salsita molcajeteada. Andale, oiga, era nada más. Ya sea, puros desfiles de bellezas, ¿cómo no? ¿Cómo no se van a motivar todos los músicos? Oiga, vengo, mira, deja formarme. No, espérese. Oiga, ya despídase de la gente. Mira nada más. ¡Qué chulada, oiga! ¡Qué chulada! Pues muchas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de este gran evento. Este es un programa. ¡Qué chulada! Con su amigo y servidor, don Gelacio Lacio. Claro que sí. Y el último de sus amigos, Juan Carlos Rodríguez, el bueno de los jugos. Les recuerdo las redes sociales para que nos busquen tal cual como Canal 28 Nuevo León. Y obviamente la de Juan Carlos Rodríguez, el bueno jugos. Y de esta manera no les decimos adiós, sino hasta la próxima. Goodbye. Ese es mío, ¿eh? Ah, sí. Nos vemos, gente. Goodbye. Este es un baile que me gusta mucho, está muy bueno para disfrutar. Pero te advierto que lo más seguro es que tú muy pronto te contagiarás. Este es el baile de la quechulada, el que se escucha en cualquier lugar.